porque muchos lo pidieron. En este video hablaré sobre el tema de los parásitos energéticos. Es un tema en el que se requiere tener mente abierta, tal vez para aprender algo nuevo y poder ver las cosas de una manera distinta. Todos somos energía y esta se encuentra en todas partes. Todas las personas tenemos un campo energético que es la fuerza vital del cuerpo, y este puede ser afectado por parásitos energéticos, provocando cambios de personalidad y hasta enfermedades. Pero, ¿qué son los parásitos energéticos? Podemos decir que un parásito energético es una entidad inmaterial. Algunos son creados endógenamente y otros son externos, que se alimentan de la energía humana. Algo similar a los parásitos biológicos. Por lo general, los parásitos energéticos aparecen en un campo energético negativo y contaminado. Ese es un entorno ideal para estas entidades, y la energía negativa les sirve de alimento. También, cuando tenemos bloqueos en el cuerpo etérico, surgen estos parásitos. Prácticamente todos tenemos alguno, y una manera de darnos cuenta es cuando no somos capaces de controlar nuestra mente, como si la mente tuviera una inercia propia, sin obedecer a nuestras directrices. Por ejemplo, cuando queremos concentrarnos en algo específico, pero la mente se desvía hacia algo que no queremos en ese momento, es un indicio de que tenemos algún parásito energético. Se puede abordar desde el plano astral, desde el plano energético o desde el plano físico. Cuando una persona cede a la negatividad, pensamientos pesimistas, chismes, estrés, depresión, ansiedad, miedo, etc., esto se convierte en un ambiente favorable para estas entidades. Desde el conocimiento hinduista, los Vedas, el budismo y otras tradiciones del Antiguo Oriente, los chakras son los puntos energéticos que se encargan del equilibrio de nuestro cuerpo y mente, creando una conexión entre nuestras partes, psicológica, orgánica, espiritual y emocional. Estos se encuentran desde la base de la columna vertebral, subiendo hasta la cabeza, y están conectados a distintas glándulas de nuestro cuerpo. Entonces, tienen una fuerte influencia en diferentes funciones del cuerpo, por lo que es importante mantener el equilibrio para nuestro bienestar en general. Pero cada problema en el que nos hemos visto envueltos a lo largo de nuestra vida ha provocado rupturas del aura y salidas de energía de los chakras. Este estado de nuestra energía es el que atrae a los parásitos energéticos hacia nosotros, y se adhieren fácilmente a varios órganos de nuestro cuerpo, así como a los chakras. Cuando el parásito empieza a succionarnos la energía, empezamos a sentirnos cansados, con apatía, falta de motivación e inspiración, con negatividad y pesimismo. Cuando no se tratan, el órgano en el que vive el parásito empieza a sufrir de la deficiencia de energía, y en consecuencia, comienza a doler. Pueden manifestarse como enfermedades en el cuerpo físico, el estado mental, el estado emocional o el estado espiritual. Si el parásito es lo suficientemente grande y fuerte, y la persona no se dedica a la limpieza de su energía, el parásito energético destruirá completamente el órgano y podría provocar cáncer. Los parásitos son dependientes de su víctima. Se alimentan de la energía, silenciosa e imperceptiblemente, y tienen un enorme impacto negativo sobre ella. Cuando este tipo de entes destruyen por completo la energía de una persona, le pueden quitar hasta la vida. Pero el parásito no desaparece simplemente, sino que este comienza a buscar un nuevo donante y así se mueven de una persona a otra. Entonces los lugares con energía negativa, por ejemplo, hospitales, cementerios, morgues, entre otros, son muy peligrosos. Si se visitan esos sitios sin la protección adecuada, puedes atraer fácilmente parásitos energéticos que han perdido sus donantes. Esos parásitos entran en desesperación, tratando de encontrar a alguien para quitarle su energía. También se cree que si no se tratan, tienen relación con la aparición física de levadura, cándida, hongos e infestación de moho, así como gusanos y otros parásitos físicos.
¿Qué tipos de parásitos energéticos existen? Podemos hablar de que hay 7 niveles o planos, que están separados entre uno y otro solo por la frecuencia vibratoria. Según cada plano, una persona también tiene 7 cuerpos, uno físico y 6 sutiles, y también los 7 chakras, o centros de energía, y cada uno está conectado de manera especial con su cuerpo correspondiente. Estos son el plano físico y el chakra muladhara o chakra raíz, el plano etérico y el chakra swadhisthana o chakra sacro, el plano vital con el chakra manipura o chakra del plexo solar, el plano astral con el chakra anahata o el chakra del corazón, el plano mental con el chakra vishuddha o chakra de la garganta, el plano causal con el chakra ajna o chakra del tercer ojo, el plano átmico con el chakra sahasrara o chakra corona. Cada uno de estos cuerpos está diseñado para interactuar con el plano relativo. Recibimos nuestra vitalidad y fuerza procesando energía a través de estos 7 centros energéticos o chakras. Si bien la ciencia actual dice que no puede medir ni observar la energía sutil, la medicina alternativa y las tradiciones antiguas han utilizado la energía en prácticas espirituales y rituales de curación durante siglos. Es la fuerza organizadora de todo y es lo que da vida a la materia física. Esta energía procesada es vital para nosotros, ya que sirve para mantener tanto el cuerpo físico como los cuerpos sutiles. Sin esta energía, simplemente moriríamos. Precisamente esta energía es el tipo de alimento que buscan los parásitos energéticos. Parásitos del plano físico material. Los vampiros energéticos se consideran parásitos energéticos del plano físico material. Estos vampiros energéticos son personas que, de forma consciente o no, tratan de tomar tu energía, despertando emociones bajas en ti, como el miedo, la lástima, la ira, los celos, la frustración, etc. Cuando estos vampiros te están atacando, te están quitando energía vital de tu chakra muladhara o raíz. ¿Cómo protegerse de los vampiros energéticos? La forma más fácil de protegerte de los vampiros energéticos es ignorar sus acciones, no caer en provocaciones, estar tranquilo, equilibrado y mantener la calma. Cuando las personas se comunican entre sí, siempre hay un intercambio de energía. Si las personas se comunican de forma voluntaria y su energía está en resonancia, el intercambio de energía es equilibrado y recíproco. Después de tal comunicación, hay sentimientos agradables y un deseo de comunicarse de nuevo. Este es un ejemplo de comunicación normal y natural, sin signos de vampiros de energía. La causa del vampirismo energético es siempre la falta de energía vital. Cuando una persona no tiene suficiente energía, se convierte en un vampiro energético. Parásitos del plano etérico. El plano etérico parece un océano interminable de energía potencial del éter. La energía etérica es de gran valor, porque es más adecuada para el uso directo sin ningún procesamiento. Esta es exactamente la energía que se llama prana, ki, chi, etc. Es el chakra swadhisthana, sacro, el responsable de la producción de energía etérica, y el principal generador de esta energía es la energía sexual. Desde el punto de vista tántrico taoísta, se dice que los genitales son como tu reactor nuclear personal. O sea, los órganos sexuales acumulan y producen una gran cantidad de energía etérica. El 95% de esa energía no es utilizada por los humanos en absoluto, porque la mayoría de las personas no tiene idea de cómo usarla correctamente. Por lo tanto, es muy fácil para los parásitos energéticos robarla a sus donantes. Hay diferentes parásitos energéticos que atacan en el plano etérico. Estos son algunos de los más conocidos. Larvas sexuales, íncubo, súcubo, entre otros. Las larvas sexuales son seres que se sientan directamente junto al aura o en el aura, afectando el chakra swadhisthana, sacro. Estos parásitos energéticos absorben tu energía a través de la estimulación de deseos relacionados a la parte sexual. Así, estos parásitos absorben la energía etérica liberada. Después de eso, pasan a la fase pasiva, hasta la siguiente comida.
íncubo y súcubo. Esta es la clase más alta de parásitos energéticos, en comparación con las larvas. Estos parásitos energéticos atacan el chakra Swadhisthana, a través del despertar del deseo sexual durante el sueño. Súcubo es un ente o demonio femenino, que se dice que persigue en los sueños a los hombres dormidos y se aparea con ellos para drenar su vitalidad. La versión masculina del súcubo es el íncubo y también actúa de manera similar durante la noche, aunque a veces de forma más violenta. Es a través de este tipo de sueños que reciben energía. Algunos pueden afectar a una persona estando despierta. Cuando sucede regularmente, estos espíritus pueden secar energéticamente a una persona durante solo un mes y afectar su salud. Formas de protegerse de los parásitos energéticos del plano etérico. En el caso de los íncubos y súcubos, es necesario que coloques una buena protección energética en la habitación en la que pasas más tiempo. Además, es necesario que te protejas, por ejemplo, a través de la oración, especialmente antes de irte a dormir. Y también hay otros rituales de limpieza, dependiendo las creencias de cada quien. En el caso de las larvas sexuales, se aconseja aprender a controlar la energía sexual. Aprende a acumular esta energía para ti mismo en lugar de desperdiciarla deliberadamente. Parásitos energéticos del plano vital. Tu cuerpo vital parece un capullo de energía, y las entidades que viven en el plano vital te perciben no como una persona, sino como un capullo luminoso de energía, que a la vez les parece muy apetecible. El impacto de los parásitos vitales parece una ventosa en el capullo. Hay diferentes tipos de parásitos vitales. Larvas de fumar, larvas de alcoholismo, larvas de drogas, larvas de juego, demonios, etc. Estos parásitos energéticos atacan tu chakra manipura, plexo solar, cuando necesitan energía. Suelen actuar provocando emociones negativas, como agresión, miedo, etc. El efecto de los parásitos vitales. La larva está adherida al capullo desde el momento en que surgen energías negativas en este. Cuando una persona realiza algo donde hay acción, emoción y aprobación interna, a partir de este momento, esta larva inspirará a su víctima el deseo de experimentar una y otra vez una sensación de excitación y riesgo. Eventualmente, si la larva se vuelve lo suficientemente fuerte, lo convierte en una adicción. Un ejemplo sería, en este caso, el juego de apuestas. Las larvas del tabaquismo, del alcoholismo, de adicción a las drogas, así como del juego, quitan la energía de los chakras manipura, plexo solar, y Swadhisthana, sacro, despertando el deseo de consumir o jugar para ganar dinero fácil. Los demonios le quitan la energía al chakra manipura, plexo solar. Los demonios provocan que las personas experimenten miedo o despierten una agresión espontánea. Estas emociones hacen que las personas pierdan su energía. Los demonios también pueden cambiar la percepción de las personas, donantes, haciéndoles creer en imágenes ilusorias o alucinaciones. En estos casos avanzados, puede haber una obsesión. Parásitos del plano astral. El plano astral es el plano de las emociones, tanto negativas como positivas. Los parásitos de este plano te obligan a experimentar emociones fuertes para drenar la energía de tu cuerpo astral. ¿Cómo atacan los parásitos astrales? Los parásitos pueden dar el impulso inicial de cualquier señal emocional, como la ansiedad. Si aceptas esta señal en tu mente y acumulas pensamientos negativos, comenzarás a fortalecer la emoción negativa. Al hacer esto, liberas tu energía, que los parásitos toman. Algunos parásitos astrales actúan a través de los sueños, formando diferentes escenarios oníricos para desequilibrarte emocionalmente. Como resultado, en presencia de experiencias emocionales negativas muy grandes e intensas, como estrés, excitación, histeria, etc., el cuerpo astral se agota tanto que puede ser desplazado en el espacio relativo al cuerpo físico. Esto eventualmente conduce a una crisis nerviosa, o incluso puede provocar un derrame cerebral.
También hay parásitos astrales que pueden atacarte directamente y alimentarse de tu energía astral. Parásitos energéticos del plano mental. Los parásitos mentales atacan tu chakra Vishuddha de la garganta. Este tipo de parásitos energéticos ataca a través del comportamiento del programa parasitario, como el uso de blasfemias en tu discurso, gestos ofensivos, conversaciones ociosas, etc. ¿Cómo atacan los parásitos mentales? Las blasfemias, los gestos ofensivos, la charla ociosa, son programas caóticos que se forman tanto localmente, según la mentalidad de tu entorno y las personas con las que te rodeas, como individualmente, según tu estilo de vida y hábitos. Al complacer a estos parásitos, estás desperdiciando la energía del chakra Vishuddha, inhibiendo así tu desarrollo intelectual y disminuyendo tu poder personal. Métodos de protección. Cuida tu discurso. Elige las palabras con cuidado. Evita los chismes. Si de repente te involucraste en un chisme, entonces toma la posición de un oyente pasivo. Y cuando necesites comentar, trata de decir algo muy abstracto y general, como "estoy de acuerdo contigo" o "te entiendo" o algo por el estilo. Trata de salir de los chismes lo más pronto posible. Cuidado con tus gestos. No te involucres en una situación en la que puedas ofender a alguien. Trata de mantenerte neutral, incluso cuando no estés de acuerdo con el comportamiento de las personas. No participes en charlas ociosas. Observa periódicamente las ventajas del voto de silencio. Comienza por estar en silencio durante 30 minutos al día y aumenta gradualmente hasta un día a la semana sin palabras. Hay personas que pueden llegar a ver este tipo de seres, pegados a otras personas o en diferentes partes del cuerpo. Los llegan a percibir como entidades oscuras o con diferentes formas. Algunos parecen pequeñas sanguijuelas retorciéndose lentamente alrededor del campo áurico. También los hay parecidos a arañas o cangrejos, que se mueven un poco más rápido. Otros parecen como si tuvieran tentáculos. Esos tentáculos parecen llegar más allá del aura y dentro del cuerpo físico. Algunos van al área sexual o al área del corazón. Pero en general, son de aspecto desagradable. Gente con este tipo de percepción ha llegado a ver de 300 hasta 400 entidades pegadas a una sola persona. También aquí se puede relacionar a los egregores, que son entes que se forman a través de energía, que se puede manipular con pensamientos, palabras, rituales, etc. y son canalizados hacia otras personas, o aparecen en lugares donde hay un pensamiento colectivo, por ejemplo, en un concierto, en un juego de fútbol, entre otros. ¿Cómo deshacerse de los parásitos energéticos? Si sospechas que tienes parásitos energéticos, puedes hacer lo siguiente. Realizar prueba de chakra. Los chakras reaccionan a cualquier estímulo externo e indican muy claramente un desequilibrio energético. Si eres una de esas personas que enfrentan los mismos problemas una y otra vez, o caes en las mismas enfermedades varias veces, entonces, esta es una señal de que la energía no circula de manera armoniosa en tus chakras. Para entender con qué parásitos de energía estás lidiando, necesitas saber qué chakras están infectados. No es difícil analizar el estado de tus chakras, si estás dispuesto a observarte a ti mismo, tus sentimientos y comportamiento con suficiente atención. Realizar limpieza de aura. Todas las cosas negativas que suceden en nuestras vidas se acumulan en forma de energía negativa muy pesada. Esta última se reúne en un biocampo y tiene una fuerte influencia en los eventos que suceden en nuestras vidas. Por eso es tan importante hacer una limpieza de aura. Con esto eliminamos el exceso de energía negativa y armonizamos nuestra condición. Limpia tu casa de energía negativa. Cada vez que hospedamos a personas negativas, cada vez que maldecimos, nos enfermamos o estamos de mal humor, nuestra casa se llena de energía negativa. Por eso es muy importante limpiar la energía de tu casa después de tener invitados, porque nunca sabes qué pensamientos ocultos tienen sobre ti las personas que hospedas. También después de discutir, estar enfermo, experimentar emociones negativas, etc. Algunas personas cantan mantras de protección.
que son sonidos sagrados que están dotados de un poder especial que te da la oportunidad de protegerte de la energía negativa, el mal de ojo, las personas con malas intenciones e incluso salvar tu vida en una situación peligrosa. Los mantras de protección tienen el poder de cambiar la vibración negativa de la situación al neutralizarlos. También va a depender de tu religión o creencias. Pero es muy importante la conexión con Dios, con la energía del bien, del ser superior, del Creador, acercarse a Él. En estos casos, la oración y leer la Biblia también puede ayudar a alejarlos. Y existen otras estrategias que quienes saben de estos temas te podrán guiar o ayudar, pero algunas son el uso de palo santo, la salvia, el uso de frecuencias, rituales, entre otras, para alejar o destruir a los parásitos y la mala energía. Tú puedes investigar también sobre parásitos energéticos. Básicamente debemos recuperar una vibración alta, siendo conscientes, buscando y descubriendo la verdad. Rodearse de gente positiva. Nuestro campo morfogenético debe estar siempre blindado, cuidando nuestra energía. Si te gustó el video, suscríbete a Nov, compártelo y no te pierdas los futuros video reportajes.